Ya lo que queridos charlicitos, bienvenidos una nueva vez más a este su canal Tecnocharlies. Y bien, así como lo acaban de ver en la miniatura y en el título de este video, en el día de hoy, gente, les comparto lo que es este grandioso Instagram estilo iPhone con nuevas funciones como los emoji en las historias estilo Instagram y todo eso. O sea, si quieren saber cómo obtener y activar cada una de esas funciones, pues continúen en el video. Así que para ustedes descargarse lo que es este Instagram, se van a dirigir, supongamos que este sea el videito, simplemente le van a dar acá a este botoncito que dice más para que se le despliegue lo que es la descripción del video, y acá van a volver a darle acá donde dice más para que se despliegue por completo. Entonces aquí van a tener una pequeña información del video escrita ahí, y si se van acá por acá abajo donde dice zona de descarga, aquí van a encontrar un enlace que es para descargarse el Instagram. Ahí ustedes van a encontrar tres Instagram, o sea, tres estilos de Instagram. Uno que es el Jonista, el Instander y este que es el Aero. Entonces ustedes van a descargar el Aero, el que dice Aero Instagram. Ustedes se descargan ese. Y ahí lo van a descargar aquí. Si no saben cómo se descarga ni cómo se instala, le dejo este pequeño videito donde les enseño cómo realizar cada una de esas funciones. También le dejo por acá una lista de video estilo iPhone, o sea, personalización estilo iPhone, para que también se la vean con todo lo que tiene que ver estilo iPhone. Entonces, una vez ya ustedes lo tengan descargado y instalado, simplemente lo que van a hacer es que para usted activar cada una de esas funciones, van a seguir los siguientes pasos. Pero antes de, vamos a mandar un saludito rapidito a mi gente que van a seguirme a mi página de Instagram. Así que si ustedes quieren su saludo, denle para Instagram a seguirme. Saludo para FEPROMODEL, Angelina, Hate Lang, Ana, Mario y saludito para More Arias. La demás personita, o sea, ya no hay más. Así que entonces, para nosotros activar lo que son los emoji en las historias, para eso nos vamos a dirigir a las historias por acá. Entonces le damos en agregar una historia, vamos a buscar una foto, sumamos que esta, vamos a poner los emoji acá, pam pam, y como pueden observar aquí todavía los emoji no están estilo Instagram. Entonces, para nosotros activar esos emoji estilo Instagram, vamos a hacer lo siguiente: vamos a regresar y ahora nos vamos a dirigir a lo que es nuestro perfil. Entonces acá en nuestro perfil le vamos a dar a los tres puntitos. Acá le vamos a dar donde dice privilegio aero. Y por acá vamos a buscar este apartado que dice historia. Le vamos a dar ahí. Y aquí vamos a bajar hacia acá. Vamos a activar esta opción que dice historia de 60 segundos. Ya que en algunos dispositivos hay que activarla para que funcione. La activamos. Y luego le vamos a dar acá donde dice Neon Font. Y acá ustedes van a seleccionar la opción que dice iOS Style Emoji. Una vez activada, vamos a regresar, salimos de Instagram, lo cerramos y volvemos a entrar. Ahora vámonos a probar de nuevo a ver si ya tenemos esa opción disponible de los emojis. Vámonos por acá, buscamos los emojis. Ponemos la segunda o la tercera opción que son donde se activan. Y como pueden observar, aquí ya esos emoji estilo iPhone ya lo tenemos activado, como pueden observar ahí. Ya aquí están súper activados. Entonces, en caso de que ustedes entren y no se le activen, lo que van a hacer es que salen de Instagram, lo cierran y vuelvan a entrar. Y de esta manera ya se activan, ya que a veces en la primera opción, o sea, la primera vez cuando lo están activando, no, como que no se quieren activar. Así que hay que entrar de nuevo, cerrarlo y ahí ya van a tener sus emoji estilo Instagram ahí en las historias. Entonces, ahora otra cosita que traemos es que podremos compartir lo que son los Reels así estilo iPhone. Por ejemplo, si nos vamos por acá al apartado de Reels y yo quiero compartir este, vamos a bajar el sonido. Yo quiero compartir este, lo voy a agregar a mi historia. Y ustedes van a ver cómo salen aquí, estilo Instagram, o sea, estilo iPhone normal. Con los bordecitos así, medio redonditos, que no se ven cuadrados. Y se ven súper chulos.
Vamos a esperar a que cargue el videito aquí. Como pueden observar, mi gente, así estarían saliendo lo que es los Reel estilo iPhone. Como pueden observar, se ven super cool con estos bordecitos así medio redondito que no se ven puntiagudo. Así que esta opción está super cool. También lo pueden agregar sus emojis ahí que ya lo tienen estilo iPhone. Véanlo ahí. Entonces ya ahí está esa opción. ¿Qué más tenemos? También, si nos vamos por acá al apartado de DM, tenemos lo que son las notas. Aquí ustedes pueden poner cualquier nota, cualquier cosa que ustedes quieran ahí, pam pam. Por ejemplo, vamos a hacer esto, lo ponemos, lo compartimos y ya ahí tenemos esa nota. Hay algunos usuarios o algunas cuentas, mejor dicho, que todavía no tienen el apartado de las notas activo. Entonces, para ustedes activarlo, simplemente se van a dirigir acá a esta casita que está aquí abajo y la van a dejar presionada aquí. Y luego la van a dar donde dice Meta Configuration Setting en Override. Le dan ahí. Y acá en esta barrita de búsqueda, ustedes van a poner lo que es Estudio Note. Le dan en buscar, lo ponen así, correcto, para que le pueda salir. Y van a activar todas estas opciones que dicen Studio Note. Ustedes lo van a encontrar desactivada. Entonces ustedes la activan para que se le pueda habilitar ese apartado de los estudios ahí. Ah, se me olvidó decirle el de compartir los reels para que le salgan así con esa, con los bordecitos así redonditos. Tenemos que activar esta función también, que se me estaba olvidando. También nos vamos a dirigir a la casita. Le vamos a dar acá donde dice Meta Configuration en Override. Y acá ustedes van a poner esta opción que dice, o sea, van a poner este nombre que dice Click. Click Video Sticker. Y ahí una vez ustedes lo pongan, le dan a buscar y van a activar estas opciones. Esta la activan, esta. Y estas últimas cuatro que están aquí. Toda la que yo tengo activada, ustedes se fijan. Y eso ustedes la van a activar. Vean ahí. Esta no la activan porque eso ya es para los IGTV. Si ustedes lo quieren activar, pues lo activan. Pero activen esa, que es para que la historia le salga así redondita, estilo iPhone. También si nos vamos, por ejemplo, al apartado de nuestras historias, tenemos una barrita de búsqueda que sería esta, que aquí ustedes pueden buscar cualquier persona si quieren saber si vio su historia, como pueden observar ahí. Entonces, para ustedes activar esta barrita de búsqueda, ya que no viene activa, ustedes la deben de activar. Para activarla vamos a hacer lo siguiente. Vámonos de nuevo acá a la casita de home, la dejamos presionada hasta que se abra el modo desarrollador ahí. Y luego le vamos a dar acá a esta opción que dice Meta Setting Override. Vamos ahí. Y aquí vamos a poner el siguiente nombre que dice Story Dashboard Search. Ponemos ese nombre ahí. Y también para que le sea el completo lo ponen bar. Ahí, Story Dashboard Search Bar. Y van a activar estas dos opciones, la primera y la segunda. Solamente le van a salir estas dos. La activan y una vez ustedes la activan, pues le va a salir lo que es esta barrita de búsqueda que está acá. Así que de esta manera ustedes pueden activar lo que es esa barrita de búsqueda. También contamos con una opción que es, por ejemplo, si nosotros estamos en una historia de cualquier persona acá de Instagram y ustedes quieren compartir esa historia en la de ustedes, simplemente le dan acá en el botoncito de compartir, le dan en agregar historia a tu historia, o sea, agregar publicación a tu historia. Y como pueden observar, aquí tenemos esa historia para nosotros poderla publicar. Y si ustedes quieren que a esa persona se le notifique que ustedes como que la publicaron en su historia, si ustedes quieren que la notifique, van a activar la siguiente función. Vamos a salir de acá, vámonos de nuevo a la casita y acá vamos a Meta Configuration Setting en Override y en la barrita de búsqueda vamos a buscar lo siguiente: Stories Mention.
esta que dice Story Mention Reshare Video Sticker. Ustedes lo ponen a sí mismo para que les salga y activan esa opción. Entonces, con esa opción activada, cada vez que ustedes compartan una historia de cualquier persona que haya subido, o sea, una historia de cualquier persona, y usted la publica en la suya, le va a llegar a esa persona una notificación que ustedes como que lo etiquetaron o que compartieron su publicación. Eso en caso de que ustedes quieren que se le notifique a esa persona. También, mi gente, tienen otra opción. Por ejemplo, si nos vamos por acá a una historia, vamos a buscar una historia que sea un videito. Como pueden observar, esta historia es como de un video y nos sale un pequeño botoncito aquí debajo que es para... Si ustedes quieren activarle el sonido a esa historia o desactivarlo, como ahí yo lo puedo activar y desactivar el sonido. Para ustedes activar ese botoncito y que les salga en las historias, nos vamos a dirigir a nuestro perfil. Y recuerden de irme a seguir, @tecnocharliesrd. Luego le vamos a dar a esta tres rayitas, privilegios aero. Y vamos a buscar esta opción que dice historias. Vamos a bajar al final. Y vamos a activar esta opción que dice Sound Indicator Icon in Story. Esto es lo que hace que se va a activar ese botoncito ahí para ustedes poder activar y desactivar lo que es el sonido directamente desde las historias. Como pueden observar, ahí lo tienen activado. ¿Y qué más ustedes pueden hacer con este Instagram estilo iPhone? Bueno, si se van de nuevo acá a su perfil, a los tres rayitas, privilegio aero, le dan a privacidad, por acá van a encontrar varias opciones que ya muchos la conocen. Eso que sería ocultar cuando ustedes leen los mensajes de los demás, pero ustedes van a darse cuenta cuando lean los de ustedes, pero ellos no cuando ustedes lean lo de ellos. Acá pueden ocultar cuando ustedes están escribiendo, pueden ocultar cuando sea la historia, cuando ustedes ven una historia de Instagram, aquí ustedes lo pueden ocultar. Y esta opción que dice High View Live es para ocultar cuando ustedes entran a un live. O sea, que ustedes pueden entrar en un live y no se darán cuenta hasta que ustedes comentan. Si comentan, ya ahí se va a quitar. Así que ya ustedes saben. Entonces, aparte de eso, podemos hacer lo siguiente, que es darle un color diferente a nuestro Instagram. Ya sea rosado, amarillo, verde, azul, cualquier color que ustedes tengan. Para eso, para usted darle ese color, al momento de usted dirigirse al apartado de descarga, por acá van a encontrar todos los colores. Por ejemplo, el negro ahí, el azul, y si siguen bajando van a encontrar todos los colores. Por ejemplo, el rojo, el gold, que sería amarillo o oro, extra dark, el color pink, y así el verde, rosado. O sea, ustedes van a ir bajando ahí en la página y van a encontrar todos esos colores que están súper cool para que ustedes lo puedan activar. Y aparte de eso, tienen estas dos opciones, una que dice Unclone y otra que dice Clonado. La que dice Unclone, para ustedes descargarse esta, deben de desinstalar lo que es el Instagram original. Ahora, si ustedes no quieren desinstalar el Instagram original, tenerlo los dos, por ejemplo, el original y este, descarguen lo que es la segunda opción que dice Clonado, así que... Ya ustedes saben cómo hacer ese meneo ahí. Entonces, gente, yo creo que esto ha sido todo lo más relevante que ha traído esta nueva actualización. Espero que les haya gustado. Así que déjenme un comentario, comenten, dejen su like, suscríbanse y nos vemos en una próxima entrega. Así que bye bye, mi gente.